Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui. Si estoy dormido te sueño. Aguapotzingo, cultura y tradición. Una edición más del vecino del tendón y la entrada del arco a nuestra hermosa iglesia de San Antonio. Inicio de los fiestas patronales. Mañana de Aldas y nuestra primera noche cultural. Invitamos a todo el pueblo en general, a propios y extraños, que sean partícipes de lo que se está haciendo tradición y lo que ha sido tradición en el Ajotzingo de Guerrero, México. Ahí donde converge la cultura. La cultura y la tradición, a que cada día seamos más protagonistas y no espectadores. La fiesta de Aguacotzingo se hace con los aguacotzinguenses. La fiesta del patrón se la hacen sus paisanos, sus feligreses. Aquí estamos acompañados de la banda Tormenta Tropical, la banda La San Marqueña. Le pedimos, ya que entran los cines, se vengan a este escenario acompañándonos la banda San Marqueña de la comunidad de Pochitla. Vénganse a este escenario la banda San Marqueña. En este recorrido también nos acompaña un carro alegórico alusivo a lo que en un momento fue tradición y estamos perdiendo,
el concurso Miss Aguajochingo. Y esas porras para Miss Aguajochingo. Este tendrá verificativo el día 15 a partir de las 9 de la noche en el Salón Casa Rubias, ubicado en la Avenida Hidalgo, frente a la casa de Doña Nina. Ese certamen tendrá verificativo el día 15 a partir de las 9 de la noche. Y no nos olvidemos que a partir de mañana inician las noches culturales donde protagonizan las instituciones educativas que forman parte del Sistema Educativo Nacional en esta nuestra hermosa cabecera municipal de Aguajochingo. Después de esto, noches culturales del 8 al 15, el 15 da inicio los tradicionales gallos de pelea, el palenque ubicado en el jardín de fiestas, el relicario. 15, 16, 17 y 18 de enero. Jaripeos, 16 y 17 de enero. Y no olviden que terminando este evento, primer noche cultural a cargo de la Escuela de Zumba, les pediríamos a los participantes, vayamos avanzando poco a poquito para darle paso a los demás contingentes representativos de las organizaciones sociales de esta nuestra cabecera municipal. Chicos, vayamos avanzando y le pedimos a la banda samarqueña, véngase aquí arriba con nosotros. Banda samarqueña, véngase aquí arriba con nosotros. Un carro representativo de los taxistas de la Virgen del Rosario. Transportistas unidos, avancen, señores, avancen. Todas las corporaciones representadas con un carro alegórico de transportistas unidos, por esta vez convergen en beneficio y en honor a San Antonio Abad, el grupo de transportistas unidos, cada una de sus asociaciones y de sus representaciones transportistas unidos. Encabeza el ciudadano Abraham Melchor y por ahí nos acompaña también el profesor Ramón Rivera Avilés, fundador, entre otros, de este desfile del pendón. Les pedimos vayan avanzando lentamente para dar paso a los demás. Esa banda costeña, véngase para acá con nosotros. Bueno, muy bien, todos bienvenidos. Queremos invitarlos también el 15 de enero seguimos con las tradiciones de nuestro santo patrón San Antonio Abad. El 15 de enero empezamos a partir de las 3 de la tarde con las carreras de burros. Queremos invitar a todo el mundo para que inscriban a sus burros y tengan cabida todo el mundo. También tenemos
transportista del municipio de Bajoxingo. Muy bienvenidos. Viene, 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 transportistas unidos. Viene esa banda también. La banda de música grabada. Échenle volumen. Pedimos a la samarqueña. Se vengan a este escenario. Banda samarqueña. Vénganse para este escenario. Banda samarqueña. Vénganse a este escenario. ¡Vénganse! ¡Trépense para acá! Por ahí, algunos de los de profesión civil son tan amables. ¡Tráiganselos! Aunque sea de chaleco. El coro de voces infantiles también representando. ¡Vénganse! ¡Aplauso! A esta participación. Por ahí en una ocasión me decía un ciudadano importante de esta cabecera municipal que ellos no participan porque no los han invitado. Recuerden que la fiesta es de Huacotzingo, para los de Huacotzingo y para los propios extraños y sobre todo para San Antonio. Sabemos que hasta ahorita, el día 7, está instituido el desfile del pendón y la entrada del arco, una tradición centenaria que tenemos en la entrada del arco. Les pedimos que no esperen una invitación por escrito. La fiesta de Huacotzingo la hacemos todos. ¡Vengas esa banda! ¡Vengas esa banda samarqueña! Por primera ocasión, en este desfile del pendón, participa la Asociación Ganadera Local con uno de sus mejores ejemplares de ganado bovino. Ya está casado el torete y se acaba de echar. Pero venga el aplauso de la participación de la Asociación Ganadera Local.